Para el gobierno de Coronango, tu seguridad es lo más importante. El ayuntamiento, encabezado por el presidente municipal Gerardo Sánchez Aguilar, realizó una inversión histórica en vigilancia y prevención de delito, poniendo en marcha un nuevo sistema de videovigilancia urbana para beneficio y tranquilidad de todos los coronanguenses. La esencia de este gobierno desde un inicio es ver siempre y velar por los intereses de los coronanguenses, rehabilitando el sistema de seguridad de videovigilancia del municipio de Coronango. Esta inversión contempla tanto la instalación de puntos de monitoreo inteligentes, conocidos como PMIs, así como el Centro Estratégico de Seguridad y Emergencias, CESE. Cada uno de estos PMIs está equipado con una cámara tipo PTZ, tres cámaras fijas, un intercomunicador con botón de pánico, así como una alarma con sistema de voceo. Además, se instalaron 9 cámaras con reconocimiento automático de placas. Tenemos aproximadamente 33 puntos en todo el municipio, que son los que van a ser los ojos y los oídos de aquí, de las compañeras que están a cargo de este C2. Estos PMIs están ubicados en puntos estratégicos del municipio. Ante un evento sospechoso o de riesgo, con solo presionar un botón, se activará la alarma con sistema de voceo y se enviará una señal al Centro Estratégico de Seguridad y Emergencias para que, en caso de ser necesario, se envíe a la patrulla más cercana. Atención, le recuerdo que ustedes están siendo monitoreados por cámaras de seguridad del municipio de Coronango. Como bien decía, para ser admitido ante la autoridad competente. Esta atención se va a estar brindando las 24 horas, los 365 días del año, para seguridad de los coronanguenses. Los puntos de monitoreo inteligente se complementan con el CESE gracias al flujo de información vía microondas que hay entre estos y la torre de comunicaciones de 30 metros, que permitirá el envío y recepción de video en alta definición. El Centro Estratégico de Seguridad y Emergencias cuenta con un muro de monitoreo integrado por 8 pantallas, estaciones equipadas con software de monitoreo inteligente y que además permitirá tener analíticas para lectura de placas. Servidores para administración, almacenamiento, base de datos y analíticas. Este sistema de videovigilancia cumple con la normatividad vigente del C5 y del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ahora tenemos cámaras de última generación. Vamos a estar haciendo sinergia con el C5. Todo va a estar conectado allá. Como parte de la implementación de este sistema, se realizó una jornada de capacitación al personal de monitoreo en temas de sistema de videovigilancia y prevención situacional, derechos humanos y policía, protección y privacidad de datos. Ya se están viendo los resultados, es por ello que se hizo una inversión muy importante y se va a aprovechar, la vamos a aprovechar todos los coronanguenses. Porque el desarrollo viene acompañado de seguridad, transparencia, inversión y buena administración. En el municipio de Coronango, seguimos juntos gobernando.